¿qué te pareció la historia? ¡Buah! ¡Qué cosa rara, ¿no? ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! ¡Es todo mentira! Yo lo conozco muy bien a Max, porque fue profesor, ¿no es cierto? Pero quería contarte la historia. Quería ver qué sentís en esa historia. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste lo que te conté? ¿Tenés ganas de comprar el libro? Si lo compraste, no. Si lo compraste, es muy buen libro, ¿cierto? Pero, ¿cómo te agarré? ¿Cómo sentiste lo que te decía? Analicemos lo que acaba de pasar, ¿no es cierto? Porque esto, todo esto quería mostrártelo, ¿no es cierto? Pero analicemos esto. En mi libro, hace años, ¿no es cierto? Hace más de 7 años que venimos trabajando sobre la historia. Este es mi libro, ¿no es cierto? Que hablas que en mi libro Nunca temas negociar. Es cómo contamos historias, cómo trabajamos con la historia para convencer a la otra parte a que me escuche. Y vos me escuchaste. Y no quiero que te enojes. Lo hago a propósito, como para captarte, porque mucha gente, y estoy cansado, dice, bueno, pero ¿cómo pones la historia? Y no comprenden el valor que tiene esto. Muchas cosas que yo te dije son totalmente ciertas. Y las vivo de acá. Pero que el consultor... No hubo ningún consultor. Yo lo contacté a Max para que hagamos esto. No hubo nada, ¿no es cierto? Pero sí está la historia que quiero comunicar. Viste cómo con la historia aprendiste, empezaste a tomar nota, ¿no es cierto? Y todas las semanas hago un masterclass acá en el Instituto de Negociación, en Zoom, donde justamente hablamos de las distintas técnicas, tácticas, de cómo nosotros podemos mejorar contando historias. ¿Cuál es la historia? ¿No es cierto? Yo te digo, si en este video yo te puedo vender algo que yo no vendo, porque yo no vendo el libro de Max para nada, si yo te puedo vender algo que yo no vendo, imagínate lo que vos podés hacer con algo que vos vendés. Las historias que podés armar, cómo podés compenetrar y cómo podés hacer que la persona tome atención. ¿Querés que te dé el secreto? ¿Querés que te diga lo que yo hice? Te lo doy acá, te lo muestro acá. Esa es mi promesa, te muestro qué acabo de hacer. Mira lo fácil que es lo que acabo de hacer. ¿Qué es lo que es? Un personaje, yo soy el personaje, yo me pongo en el personaje, pero yo hablo de una necesidad tuya. Cuando yo hablo de una necesidad y un problema, ¿vos te diste cuenta de que yo estoy hablando de un problema y que vos lo viste? Negociar con clientes, ¿no lo tenés o no? Negociar con proveedores. Obtener más dinero, ganar más, hay algo ahí que vos sos parte de ese personaje, ¿no? ¿Y qué dice? ¿No es cierto? Tiene un problema. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Es no lograr ese objetivo, esa parte de vida que uno quiere, ¿no? Eso te lo estoy dando ahí. Entonces te cuento esa historia. Luego se encuentra con un guía. ¿Quién es ese guía? Ese guía es esa persona. Yo te presento a esa persona que no la conocemos. Ni siquiera apareció unos minutos ahí y nos dice, mirá, dice, acá está, te doy este libro, tomá, llévate el otro, regalo. Lee, pero te digo, lee 20 minutos, implementa 40 minutos todos los días. En un año tu vida va a cambiar. Acá está la guía. Y mira el plan. Acá está el plan, ese es el plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate qué corto que es. Qué simple que es. Y está el llamado a la acción. Vos lo ves ahí. Está el llamado a la acción. Esto lo hace Hollywood. Esto lo que te estoy diciendo es lo que hace Hollywood. Para convencerte a vos, para convencerme a mí. Es lo que yo hice para convencerte de que este es el libro que vos tenés que comprar. Y está en castellano también. Acá está. Está en castellano. Yo lo tengo en todos lados porque yo lo adoro, Max. Es brillante. Max es brillante. Pero no te estoy diciendo que lo compres. Cuidado. ¿No es cierto? Fíjate acá lo estoy diciendo, la llamada a la acción. Esa genera genera como resultado que un éxito o un fracaso. Es exactamente lo que nosotros venimos trabajando hace más de 7 años en Nunca temas negociar. La empática historia persuasiva. Con empatía nosotros contamos una historia que contacta y persuade. No te persuadí, no te influencié para que lo compres. Pues fíjate, mira. Para ver más sobre esto, para entender más lo que está en el capítulo 3 de mi libro. Acá del libro, estamos viendo del libro.
capítulo 3, la otra parte también del capítulo 3. Pues fíjate, la estructura de Hollywood, ¿qué es lo que hace? Habla del personaje, te dice la necesidad, tu necesidad. Yo te hablé a vos, yo decía mi necesidad porque yo era, pero psicológicamente vos estás. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cómo yo puedo contar. Fíjate cómo la conté. Fíjate cómo conté algo mío, que mucho es real, porque no me fue fácil obtener éxito en los Estados Unidos. Para nada. Y los dos primeros años fueron dificilísimos. Pero vendí. Y empecé a vender, a vender, a vender. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar y a entender cómo conectarme. ¿Qué es lo que te estoy ofreciendo ahora? Si quieres comprar mi libro, ese sí, te diría, lo puedes. Ese sí, totalmente comprarlo porque te va a ayudar. Es como que hay gente que le gusta trabajar duro y descubrir todo. O hay gente inteligente que en vez de trabajar tan duro, ¿no es cierto?, paga por el trabajo de otro, ¿no es cierto? Y imagínate, ¿no es cierto?, $10 para por año de trabajo que me han costado miles y miles de dólares, puede ser un buen negocio. Entonces vos fíjate el problema, te hablo del problema. La empática historia persuasiva, que es el método nuestro, te habla del problema. Entonces, el personaje habla del problema, que no tengo dinero, que estoy fracasando, que no sé cómo contactarme. Hollywood habla de una guía. Bueno, nosotros la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? El llamado a la acción, el pedir. En negociaciones, pedir. En Hollywood te hacen el llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Te hice el llamado a la acción. Mirá, yo soy el guía, léelo todos los días, 20 minutos, esto, te doy el llamado a la acción. Te hago un plan, ¿no es cierto? Un plan para que avances. El plan es en negociación, es los resultados. Cómo yo te muestro los resultados. Pero los resultados para que vos, porque todos comparamos, la gente compara. Entonces yo me estoy comparando. Entonces yo veo que mis resultados van a ser buenos comparándome con alguien. En la negociación es donde yo voy a cerrar. Y de ahí voy al fracaso, que es el no arreglo. Cuando no hay arreglo, hay un fracaso. Y eso me da miedo. Es justamente por eso, ¿no es cierto? Uno de los temas más importantes que más de 7.000 ejecutivos han comentado es el tema del miedo que da la incertidumbre de la negociación. Y de ahí voy al éxito. O en negociación, ¿no es cierto? En la parte empática, historia persuasiva, es escribir su éxito. Escribir el éxito de la contraparte. Porque eso te ayuda a negociar. Eso te ayuda a implementar. Eso te ayuda a lograr atraer más a la persona y a cerrar mejores acuerdos. Por ahí no nos damos cuenta de que uno de los mejores secretos para yo cerrar el acuerdo es mostrarle al otro lo bien que lo está haciendo. Acá te lo muestro mucho más simple. Esto, comprender, empática, historia persuasiva. Este es exactamente lo que yo hice. Porque si vos compraste este libro, si compraste el libro de mi amigo Max en Harvard Business School, ¿cierto? Es porque vos me seguiste. Hablé de tu necesidad, hablé de tu problema, interpreté el dolor y empecé a trabajar con el dolor para darte una propuesta. Te hice un llamado a la acción, te pedí, ¿no es cierto? Y te mostré, comparé los resultados, cómo fue. Vi el no arreglo, si no hacemos esto, qué sé yo, te voy a seguir con ese dolor. Pero por eso no es tanto. Y yo te enumeré varias cosas, como por ejemplo, si no te gusta leer, yo dije, oh, bueno, a mí no me gusta leer. Te estaba diciendo a vos. A mí me encanta leer. Estoy diciendo a vos. Acá tengo el audio. Acá lo filmé con este micrófono. ¿No? Te estoy diciendo, bueno, yo tengo un resumen. Para traerte. Porque no es la oferta. No, perdón, no es el producto lo que vende. Es la oferta que yo te estoy haciendo. Esa comunicación. Ese resultado. ¿No es cierto? Cuando yo te hago la propuesta y yo te hago ese resultado, yo te estoy mostrando todo eso. Y ese arreglo es el que vos decís, no, yo tengo que lograr esto. Lo podemos hacer con un proveedor, con un cliente, con un socio. La empática historia persuasiva es justamente cómo yo puedo captar la atención por una hora, ¿cierto?, de una persona, o 15 minutos como duró, 10 minutos duró, ¿cierto?, para que compre, para que vea hacia dónde estoy y que vayamos ahora discutiendo los buenos. Bueno, no, mira, sacame el libro, cuando ves el precio, sacame el libro, sacame esto, lo compro en Amazon. Vos entendés la idea. El tema está ahí, que es mágico. Hoy en día tenemos, yo veo en YouTube, veo un montón de historia talent, pero no saben lo que es historia talent, no lo han hecho. Yo tengo más de 500 millones de dólares trabajados y hemos
hecho y lo hemos trabajado y lo hemos invertido y lo trabajamos con los clientes. Mirá, hagamos esto, hagamos lo otro, y lo desarrollamos de esta forma. Porque vos sabés que cuando yo estaba hablando, yo no hablaba de mí, hablaba de vos. Vos sos el héroe. Entonces, en toda negociación, acuérdate una cosa, vos sos el guía, sos el líder de la negociación. La contraparte es el héroe. Porque si vos lográs que la contraparte sea el héroe, es tan fácil vender como te acabo de vender. Es tan fácil que cerremos el acuerdo, porque ¿lo cerramos o no? ¿O no? El acuerdo lo cerrás. Vas al link acá abajo, ¿viste? Y está todo. ¿Por qué? Por la forma en que te conté la historia. Y fui trabajando, fui tocando cada uno de esos puntos. Te invito ahora en serio a que veas acá, ¿no es cierto? Estas son las 13 etapas de la empática historia persuasiva. Es comprender la necesidad del problema, es planear la propuesta y el pedir, y es cerrar resultados, arreglo y escribir. ¿Por qué te invito a que veas esto? Porque mucha gente, ¿no es cierto? Como dice Kobe, ¿no es cierto? Los altamente, mucha gente trabaja duro, 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 pero nunca afila la cadena. Nunca afila. Kobe dice, hay mucha gente que corta, 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 y cuando se desafila la sierra, la cadena de la motosierra, siguen cortando y vos le decís, che, tenés que afilarla. No, no tengo tiempo. Gran error. Afila tus conceptos de negociación. Afilalos. Fíjate qué cosas mejores podés adaptar a tu venta, a tu negociación con proveedores, a tu negociación con los socios, las historias. Acá en el libro te voy a mostrar cómo contando historias vas a perder el miedo, vas a dominar la negociación, vas a estar adelante de todos, vas a estar un paso, estamos a un paso de lograr el acuerdo. ¿Querés estar a un paso de lograr el acuerdo? Te ofrezco, este libro acaba de salir, ¿cierto? Mucha gente, para que mucha gente es nueva, obviamente vos sabés lo que es Amazon, está inundado de gente y hoy en día todo el mundo habla, pero este libro tiene 26 años detrás trabajando y utilizándolo. Tiene más de 10.000 negociaciones. Es lo único que yo me dedico toda mi vida a negociar. De los 9 años que aprendí qué significa esa palabra, puedes estudiar sobre mi vida, ¿no? Pero te digo, este libro te va a enseñar cómo utilizar la historia. Cómo vas a utilizar todo esto, ¿para qué? Para lograr mejores acuerdos. Porque eso es lo que queremos. Lograr mejores acuerdos. Y espero que hayas visto en práctica. Y perdona que te haya hecho ese truco. Pero ese truco es a propósito, para que veas. Porque mucha gente me pregunta, ¿pero cómo es el tema? Pablo, a ver, pero dame un ejemplo. Acá está el ejemplo. El ejemplo está en que te acabo de vender el libro de mi amigo Max, de la Universidad de Harvard, de una forma de que vos ahora te das cuenta que yo hablo de este libro y de muchos libros de negociación todos los martes, pero este libro lo quisiste comprar. ¿Por qué? Porque tenía algo especial. Te conté una historia. Entonces, planea una historia. Te invito a que ya mismo veas acá la empática historia persuasiva. Pues ya tenés una introducción, ya te das cuenta cómo trabajar con esto, porque el que sabe conectar, el que sabe entender para ser entendido, es la persona que está a un paso del acuerdo. Lo estamos viendo ya mismo, vayamos a ver este video de empática historia persuasiva y cómo lograr conectar con la gente.